Bienvenidos todos al evento de clausura del programa Babbo en Casa. Se puso en funcionamiento el 15 de abril a través de nuestra web para ayudar a toda la sociedad en esa situación de confinamiento que nos había tocado vivir y sobre todo para disfrutar de la cultura, que es un bien esencial. Ha sido un programa cultural amplio y para todos los gustos, con acceso a algunos de los mejores títulos de ópera, a conferencias magistrales, a momentos inolvidables de nuestra temporada. Y, por supuesto, no nos hemos olvidado de los más pequeños con una programación específica para ellos. En total han sido 60 horas de programación que han obtenido una gran acogida entre nuestros aficionados, como lo reflejan las más de 132.000 visitas registradas en nuestra web de la asociación y las 290.000 visualizaciones en las redes sociales. Miles de espectadores han podido disfrutar de 10 óperas, 4 inolvidables conciertos como el homenaje al alcalde Azcuna en el 60 aniversario de la BAO, 9 recopilatorios, 7 grandes espectáculos líricos para disfrutar en familia, 10 conferencias y encuentros con indudables especialistas en la cultura. Sin duda, momentos inolvidables de la historia operística de BAO Bilbao Ópera, que es un referente cultural en el panorama lírico nacional. Con esta iniciativa hemos sido capaces de compartir gratuitamente con toda la sociedad lo mejor de nuestra biblioteca. Además, hemos vuelto a poner de manifiesto nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia cultural y el acceso a la cultura de todas las personas. Ahora que ya algunas de las medidas sanitarias y restricciones sociales empiezan a disminuir de forma progresiva, llega el momento de mirar al futuro, que sin duda será mucho mejor que lo actual, y ya estamos programando la futura temporada, que creo yo va a ser inolvidable. Para despedir este programa Babbo en Casa, nadie mejor que un gran tenor, Marco Berti, cuya voz la hemos disfrutado en Babbo muchas ocasiones, como en Turandot, Carmen, Otelo, y que vuelve a escena en enero para protagonizar una de las grandes óperas de la próxima temporada, Sansón y Dalila. Me quiero despedir de todos ustedes, dando paso y dando la bienvenida a Marco. Bienvenido, Marco, a esta que es tu casa. Grazie Juan Carlos, grazie Presidente della BAO, a cui sono molto legato perché con la BAO è come sentirsi a casa. La BAO è una famiglia, è una grande famiglia molto allargata perché comprende tanti artisti, tanti amici che si ritrovano per cantare tutti insieme, per dare un grande contributo di cultura, di umanità. E di così di allegria, cercando di coinvolgere anche il pubblico, di grande socializzazione, ci si ritrova spesso a Bilbao. Amo Bilbao, amo la cucina, il chuleton, il chuleton, adoro il chuleton, amo il vino, amo la terra, amo il pensiero che c'è a Bilbao, rispecchia molto le mie origini. Io sono del nord Italia e a Bilbao si respira quest'aria, queste vedute alpine che ritrovo nei miei ricordi. In Bilbao vivo un ambiente molto familiare, molto amichevole, molto sano, e Bilbao e il suo teatro lo porto sempre nel mio cuore, in giro per il mondo. Dove vado, un punto dove vorrei tornare è Bilbao, perché ogni volta è tornare a casa, ogni volta è ritrovare amici che sembra aver lasciato il giorno prima. Uno tra tutti, Cecilio Nino, che ringrazio molto per tutte le opportunità che mi ha dato insieme al Presidente, perché è bello, perché godo molto in questa atmosfera, dai tecnici alle maestranze, al coro, orchestra, ai maestri collaboratori di palcoscenico.
È veramente un ambiente ideale per poter lavorare, per poter anche debuttare dei ruoli. Tornerò a gennaio per debuttare Sansone e Dalila, il ruolo di Sansone, un'opera complicata dal punto di vista tecnico, un'opera religioso-romantico dove l'amore per una donna è contrastato dall'amore per Dio. Sansone è un po' un prete, ma anche innamorato. E quindi è una figura abbastanza contrastata e alle volte un po' insicura di se stessa. E poi a Bilbao ho fatto Fanciulla il mese di febbraio, dove interpretavo Dick Johnson in questa produzione meravigliosa di Ugo De Hana, dove abbiamo cercato di ricreare il vecchio West, tanto whisky, pistole e amore naturalmente. E abbiamo coinvolto il pubblico, posso dire con sicurezza questo, perché è stato veramente un grande successo, apprezzato in un'opera molto inusuale per Puccini, poco conosciuta e di grande coinvolgimento. Ora passo la linea al mio amico Jesus Rodriguez, grande baritono, con il quale abbiamo condiviso molte volte il palcoscenico e spero di poterlo fare ancora. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu presentación. Espero que nos veamos muy pronto encima del escenario. Los amigos de Lavao, pues nada, qué deciros, que nos vemos en noviembre, que tengo muchísimas ganas de estar en Bilbao otra vez, en el superteatro, cantando para el superpúblico. Y que echo muchísimo de menos esto. Para todos, y ahora quiero presentar a una soprano de las mejores en este momento, que es Joyce El Khoury. Adelante, Joyce, es tu turno. Hasta pronto. Thank you so much, Juan Jesus, for the introduction. I hope that we can meet one day and hopefully work together. Hi, everyone. I'm Joyce El Khoury, and I'm coming to you here from my home in Toronto. And I greet all of you, members of the Bilbao Opera, and everybody, the entire team of Abao. I hope that everybody is doing well and recovering from this big situation we've all been in. I was very disappointed when we had to cancel our concert of Rossini's Stabat Mater in April. I was very much looking forward to sharing that music with you, but the good news is that I will be back, and will be happy to be making my debut as Anna Bolena. I very much look forward to that in 2022. I have sung the other two queens of the Donizetti trilogy, and this is the one that I was really looking forward to do. So I'm very, very happy to be sharing this music with you in the future. I know that Spain has been
particularly challenged by the COVID-19, and I hope that you are all very much recovering quickly and coming back to health and to culture and to music and to life. And I am so excited to be joining you soon and meeting all of you. I hope that we can all gather very soon in the spirit of music and love. Next, you will be hearing from somebody who certainly needs no introduction in Bilbao, the great artist and stage director Calixto Bieto. All my love to all of you. Thanks very much, Joyce, for giving me the word. Bueno, voy a hablar de la BAO. Lo primero que me viene a la cabeza fue cuando estuve ensayando Carmen en la BAO, que pasé un tiempo fantástico ensayando y paseando por Bilbao. La labor de la BAO, el trabajo de la BAO, es fundamental. Fundamental para la ópera, fundamental para la música, fundamental por su trabajo pedagógico que están realizando y fundamental para la cultura en Bilbao, en Euskadi y en el Estado español. Han realizado realmente proyectos muy locos, muy grandes, como poner en escena todas las óperas de Verdi, que era una cosa increíble. Y la BAO y la ópera van juntas. Con el Teatro Arriaga nos complementamos perfectamente y la BAO está demostrando también que la ópera, para los que todavía no lo saben, no es un arte elitista, no es todo lo contrario, es un arte popular, es un arte para todos los públicos. Por eso escribía Verdi sus óperas para todos los públicos, y es un arte que debemos cultivar, y la BAO lo hace, y lo hace con gran talento y sabiduría. Y voy a pasarle la palabra, y bueno, obviamente envío un beso muy fuerte a todos los que estáis en la BAO, a todos los que trabajáis diariamente, y le voy a pasar la palabra a mi querido, admirado y gran artista, Juanjo Mena. Gracias, Calixto. Un saludo cordial. Espero que podamos vernos pronto. Creo que todos debemos estar contentos de poder ver este vídeo de despedida de BAO en casa, porque eso significa que la situación está mejorando y que pronto podremos volver a la normalidad y poder escuchar música en directo y disfrutar de la ópera. Tengo siempre bellos recuerdos de mi relación con la BAO, especialmente en los inicios como director titular y artístico de la voz, con aquellas noches especiales en las que realizamos dobles programas combinando temáticamente pues el Erwartung de Schoenberg con Salomé de Strauss o el Castillo de Barbazul de Bartók con Electra de Strauss. Estupendos recuerdos del coro de la BAO en el Holandés Errante de Wagner y también en nuestro último Fidelio de Beethoven, o aquel espectacular Billy Budd de Britten. Siempre estaré agradecido a BAO por su confianza en mi trabajo y sobre todo por el calor del público de Bilbao, que siempre he sentido desde el foso apoyándome. Para la nueva etapa que nos toca vivir, solo puedo desearos que estéis bien, que tengáis cuidado y respeto con el que está justo al lado vuestro, por si necesita vuestra ayuda, y que recapacitemos y sepamos aprender de lo que hemos vivido, para que nunca vuelva a ocurrir. Y que vuelva la ópera.
Ahora paso la palabra a Pedro Hafter. Buenos días. Aprovecho este mensaje para saludar a mi querido amigo Juanjo Mena y agradecerle la introducción que acaba de realizar. Y también me agradezco mucho a Labao la oportunidad que me da por permitirme el saludar a todos los abonados y además les felicito por su extraordinaria labor que realizan en Bilbao con la ópera y haciendo desde hace tantos años una temporada de ópera tan importante donde han pasado tantísimos grandes artistas. Para mí es siempre un honor participar en Labao. Recientemente, en el último mes de enero, tuve la oportunidad de dirigir una de mis óperas favoritas, como es El holandés errante, con un elenco extraordinario, con Brin Terfel en el papel principal, y para mí fue una experiencia maravillosa. Si tuviese que recordar algo pues, de esta última actuación, pues me quedaría con la respuesta de la orquesta, del coro y de todas las personas involucradas en esa gran producción. Fue una producción realmente espectacular y las cuatro funciones fueron realmente fantásticas y recuerdo que fue un mes estupendo, el mes de enero que pasamos ensayando en Bilbao y con las cuatro representaciones. Tan solo desearles que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible, que podamos volver a disfrutar de la ópera, que podamos disfrutar de la cultura, que la ópera en Bilbao y en todo el mundo vuelva a ser algo cotidiano, normal, y que podamos disfrutar de la música lo antes posible. Y aprovecho también para introducir a mi querido amigo Ismael Jordi, con el cual he tenido la oportunidad de trabajar en diversas ocasiones y al cual admiro de una manera muy, muy cercana y lo conozco desde hace muchísimos años, y mandarle un cordial saludo a Ismael Jordi. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Pedro Hafter por su presentación y te mando un fuerte abrazo. Hablar de Bilbao y de Labao, pues aunque suena un tópico, pero es que se está muy bien. Se está muy bien en Bilbao y se trabaja muy bien en Labao, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Desde el primer día que llegas, el cariño de su gente, desde el primer día que llegas al teatro, esas ganas de facilitarte las cosas y que te sientas a gusto, pues la verdad que claro es que es un teatro donde todos queremos cantar. Cada vez que el teatro cuenta conmigo, pues yo me alegro muchísimo, para que voy a decir lo contrario. Por lo cual, solamente tengo palabras de agradecimiento, creo que son cuatro o cinco producciones en las que he cantado ya allí y bueno, siempre pensando en volver. Por contar alguna anécdota de estas producciones que yo he cantado, me acuerdo de una producción preciosa de Onieguin. Yo creo que de las producciones más bonitas que he cantado, me acuerdo mi compañero y maravillosa persona, Fernando Latorre. Había un momento antes de mi aria, que tengo ese duelo, donde tenía una caja donde tenía las pistolas. Y bueno, abrió la caja, le dio la pistola al barítono y cerró la caja y se fue. Fernando, ¿yo con qué hago el duelo? ¿Le tiro un zapato? No sé. Y bueno, reíba muchísimo ese día. Fue una producción donde me lo pasé genial. Le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Aparte de otras producciones que he hecho, ¿no? Por lo cual espero volver pronto a Bilbao, volver pronto a cantar en Bilbao y a ver si esta vez puede ser que puede haber un partido de fútbol, porque me encanta el fútbol y nunca he podido ir ni al antiguo San Mamés ni al nuevo. Espero que esta vez lo pondré en el contrato, no canto si no voy a ver un partido de fútbol. Y nada, os mando un fuerte abrazo y ahora os dejo con un maravilloso cantante y mejor persona como es Marco Mímica, aunque él me dijo que era Marco Mimisa, ¿no? Bueno, Marco, un fuerte abrazo para ti y nos vemos pronto en Bilbao. Gracias, querido Ismael. Espero verte pronto y cantar contigo de nuevo
pero algo más que Lucia de Lammermoor, porque Ismael y yo hemos cantado juntos muchas veces, pero siempre Lucia de Lammermoor, en casi toda España. Voy a hablar un poquito en inglés porque mi español no es tan bueno. I'm sending greetings and love from my hometown in Croatia, where maldita corona luckily never got. And life here is pretty normal and relaxed. We are even welcoming tourists from all over the world. First, I would like to honor all the people who have lost someone in this horrible pandemic and for whom this whole period was the worst time of their lives. There are no words. I mean, luckily, me personally, I didn't lose anyone. I didn't even know anyone who got infected. But I have heard many stories and read about it, so I am moved by that. At the same time, I would like to concentrate on what can we learn from this? What is positive in all this? And I see many people. It seems that people are awakening, that people are looking for more justice, for more rights, for more connection with nature. And for example, the movement Black Lives Matter, which is going on now in the whole world. And it can't be pure chance. I think it is connected with everything that has happened, with the lockdown, with the forced stop of normal, of the life that was normal. And people got time to reflect and to think, to realize what is really important in life and what's not so important. And I just hope that we can keep going with that, that we won't forget once when life gets back to normal, when we go back to our old lives. I hope that we won't forget how fragile this everything is and how easily we can lose it all. I do hope to sing for all of you very, very soon. Let's go now to Emilio Sacchi, mi querido amigo, and such an amazing, fun person to be with, and he is one of the most positive people I have ever met. Muchas gracias, querido Marco Mímica, por tu presentación. Estoy muy contento y muy orgulloso de poder entrar en esta serie de vídeos que hace ABAO con todos los artistas que trabajan para ellos. Yo viví en Bilbao 8 años y sé perfectamente el entramado cultural que tiene esa ciudad, y en ese entramado cultural una parte importante es ABAO, la ópera de Bilbao. Yo siempre me encontré maravillosamente bien trabajando para ellos. Espero haber dado algunos momentos estupendos al público de Bilbao, porque también ellos a mí me dieron mucho cariño y mucho amor y mucho ánimo para seguir trabajando en la ópera. Creo que seguiré trabajando para ABAO y eso me hace muy, muy feliz. Muchísimas gracias a todos y espero veros pronto en noviembre para el tour con Italia. Solo me queda presentar a la siguiente artista, que en este caso es la inigualable y maravillosa y además buena persona y gran amiga, Jessica Pratt. Thank you, Emilio. I hope to see you very, very soon somewhere around the world. I wanted to just say hello and thank you so much to ABAO for all the wonderful experiences that we've had in the last few years. For me, it's this company is kind of like an operatic family company. I really love spending time in Bilbao, in the city. It's just
it's a special place and it holds lots of wonderful memories for me. My first production with ABBAO was La Sonnambula. It's one of my favorite operas, so it was really exciting to be able to perform that for all of you there. Don Pasquale was a very interesting production. It was my debut in the role, and the orchestra had to go on strike, and so we ended up performing with piano instead of an orchestra. So that was a very new and different experience for me. But I'm very, very thankful that the theater decided to go ahead with the performances, and so we were able to perform and show the public all the work that we had done in the rehearsals previous to these performances, and the public was very kind in accommodating us, and in the end it's a comedy, so we all had fun. And of course my latest production with Bilbao was the Lucia di La Marmora, and it was my 100th performance of Lucia. And I really can't imagine a better place to have been fortunate enough to perform my 100th performance. ABBAO was really kind. We had a party, we had lots of fun. There was cake. It was just really, really wonderful, wonderful memory. And I look forward to making many, many more fantastic memories with you in the future. So now I'm going to pass you on to Rocío Ignacio and sending you lots of love from Florence. Hello, Jessica. How are you? Thank you for introducing me. I hope you and yours to be well and safe. ¿Qué tal, queridos amigos ABBAO? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y que este COVID-19 no haya hecho estragos entre vuestros familiares y amigos. Quisiera aprovechar esta oportunidad que me dais para dedicaros unas palabras. En primer lugar, para agradeceros el que hayáis querido contar conmigo en dos ocasiones. La primera vez, con el proyecto Opera Berry, interpretando el papel de Adina del Elixir de Amore. Esto ya hace unos añitos. Y en segundo lugar, este noviembre del 2019, en el que hemos llevado a cabo un proyecto maravilloso, el estreno en España absoluto de la Verdiana Ópera Jerusalén. Maravilloso proyecto donde los haya, con un equipo técnico y artístico increíble y del cual me siento profundamente orgullosa de haber podido formar parte. Muchísimas gracias a vuestro director artístico Cesidio Niño por haber creído en mí desde el primer momento. Tengo que decir que es una obra que ha significado muchísimo para mi carrera y además también un respaldarazo para mi evolución vocal en mi cambio de repertorio que llevo haciendo desde hace 4 o 5 años. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero recalcar el hecho de que sois una asociación privada que lleva a cabo en España una de las temporadas operísticas más importantes. Y no solo eso, sino que en vuestras temporadas siempre habéis querido apostar por el talento español. Esto es muy importante para todos los que nos subimos al escenario, porque si el teatro español no apuesta por nosotros, ¿quién lo va a hacer? Muchísimas gracias en mi nombre y estoy segura que en nombre de todos los artistas españoles. Además, quisiera recalcar otra cosita. En estos días de confinamiento en los que parece que el mundo se detenía, habéis tenido un detalle maravilloso con todos nosotros, con los aficionados y con los profesionales, ya que habéis propuesto un proyecto fantástico y es ABBAO en casa, en el que a través de internet, de forma absolutamente altruista, habéis querido compartir con todos nosotros las temporadas pasadas y todos vuestros éxitos. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Lo hacéis maravillosamente bien y quisiera, además, animaros a que sigáis por esta senda, la cual lleváis haciendo muchísimos años. Sin más, despedidme de todos vosotros, enviaros un fuerte abrazo y un gran saludo. Y os voy a dejar ahora con mi compañero y amigo Jorge de León, maravilloso tenor y una grandísima voz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Rocío. Un beso grande para ti. Todo muy bien. Con ganas de vernos pronto. ¡Grande tú! Qué maravilla de carrera llevas y yo, pues, tener la suerte de casi compartirla en paralelo. Hemos vivido momentos maravillosos con debut de óperas como Otello, zarzuelas, conciertos en Londres, en Suiza, en Italia. Hemos hecho cosas muy, muy interesantes. Pero hay que reseñar una muy, muy bonita, que fue
nuestro debut en la ópera Jerusalén de la temporada de La Bao. Temporada 2019, algo para mí especial y lo voy a explicar. Fue un momento histórico, ya que para mí era la primera vez que debutaba un rol que era el Gastón de Jerusalén, rol que no esperaba, harto complicado, pero que a la vez me trajo unas satisfacciones muy grandes. Viví momentos muy maravillosos con esta ópera. Lógicamente histórico, porque era la primera vez que se interpretaba esta ópera en España, o sea, primicia el hecho de formar parte de esta historia. Y luego, muy importante para mí también, el hecho de formar parte de este Tutto Verdi, debutar en Bilbao en una temporada de la BAO y en su maravilloso Tutto Verdi. Y hablo del Tutto Verdi con un cariño especial, porque significa para mí una iniciativa cultural increíble, maravillosa. Han tenido un acierto grandísimo que le ha dado una connotación importante a nuestro género lírico en España. Y cierto que tengo que agradecer a todo el equipo humano de La Bao, desde producción, desde técnicos, orquesta, coro, elenco, gente que trabaja para que estas temporadas tan maravillosas salgan. Enhorabuena, la verdad que me siento muy orgulloso de haber formado parte de estas producciones. Y sin más, bueno, me despido mandándoles un abrazo muy fuerte a todos. Espero que se abra el telón muy pronto y les dejo con un tenor vasco, Xavier Anduaga, con una trayectoria fantástica, un tenor joven que tiene una carrera que va como un meteorito. Le auguro y le deseo lo mejor. Un saludo, Xavier. Recojo tu testigo, Jorge, y me sumo al agradecimiento a La Bao por esta iniciativa que, a falta de teatros y escenarios, ha conseguido no parar el mundo de la ópera. Y qué decir del equipo de La Bao, que me dio la oportunidad de debutar la Cenerentola cuando yo venía de haber terminado la Academia Rossiniana, donde tuve la oportunidad de trabajar la Cenerentola con el maestro Zedda, pero aún estaba en el conservatorio. Aún así me hicieron sentir uno más desde el principio y hicieron que fuera una oportunidad única. He tenido la oportunidad también de cantarlo en muchos otros teatros, pero las primeras oportunidades nunca se olvidan. Y como buen vasco os voy a cantar una canción en euskera. Os dejo con la gran soprano Vanessa Goikoetxea. Es que ricasco, Xavier. Bueno, pues como él bien os ha dicho, soy Vanessa Goikoetxea y soy soprano. En primer lugar, me gustaría agradecer a La Bao que se haya puesto en contacto conmigo para hacer este vídeo. Es que ricasco. Bueno, ¿qué contaros del confinamiento? Este confinamiento que yo creo que nos ha vuelto locos a todos, ¿no?
En un principio pensábamos que iban a ser pues, unos días, ¿no? El virus ya se irá, no será tan fuerte, y hemos terminado estando casi 3 meses encerrados en casa. Bueno, yo he aprovechado este tiempo para estudiar roles de próximos proyectos que tengo. Por ejemplo, el mes que viene cantaré en Estados Unidos, en la Seattle Opera, el rol de Nebda, de Ipayacho. También, bueno, pues he aprovechado para repasar roles que ya había cantado, que bueno, pues que los cantaré en próximas temporadas, y hay que refrescarlos un poquito y estar, bueno, digamos, a punto para cuando llegue el momento. Lo que más pena me ha dado en este confinamiento ha sido, pues bueno, todos los proyectos que se han cancelado, ¿no? Por ejemplo, iba a haber debutado en el teatro Petruccelli di Bari, haber cantado el Salmo 42 de Mendelssohn, que es una joya maravillosa. En febrero ya canté La Clemenza de Tito, el rol de la Vitelia, y bueno, pues había una segunda represa en abril, y bueno, pues debido al coronavirus también se ha cancelado. Una pena, porque es un rol que es maravilloso. Otro proyecto que se ha cancelado es La Traviata, en el Teatro de la Maestad en Sevilla. Digamos que es el rol fetiche de las sopranos, ¿no? Todas queremos cantar La Traviata porque bueno, lo tiene todo, ¿no? Desde de la primera nota que Verdi compuso hasta la última, es una obra maestra. Y bueno, un proyecto que me hacía especial ilusión era el Teatro Arriaga, ya que estamos en el año Beethoven y vamos a haber cantado la Misa Solemnis de Beethoven, que es, digamos, que es una obra de dimensiones. Bueno, tiene una gran orquesta, 2 coros, 4 solistas, y va a ser bajo la dirección musical de Erik Nielsen y la dirección de Calisto Vieito. Bueno, pues lamentablemente también se ha tenido que cancelar. Y bueno, pues esperemos que también algún día podamos cantar e interpretar esta preciosa obra. Bueno, como veis, estoy en plena naturaleza. Y bueno, pues... ¡Ah! Y bueno, la BAO. Quisiera contaros que yo debuté con la BAO hace un año y medio, más o menos, un año y medio o dos. Ese de niño me dio la oportunidad de cantar un rol como la Mimi, que yo creo que para mí es el rol más bonito, ¿no? Porque la Bohème, digamos que para mí es la obra tan más humana, ¿no? que se haya compuesto, y aprovecho para agradecer a todo el público que vino a verme y que me apoyó, y que fue, bueno, esa función la llevo grabada no solo en el corazón, sino en mi alma. Y bueno, pues os agradezco, espero que cuando toda esta, bueno, digamos, esta locura del coronavirus termine, espero veros en el teatro. Hay que llenar todos los museos, teatros, todo lo que tenga que ver con la cultura, porque la cultura es vida. Con lo que os mando un beso a todos y os presento a un tenor que no necesita presentación, valga la redundancia, porque es el gran Javier Camarena. Muchas gracias, Vanessa, y muchísimas gracias a Bao por invitarme de esta iniciativa, porque me hace muy feliz el poder saludar con muchísimo cariño a toda la gente maravillosa de Bilbao. Quiero comenzar recordando un poco mi paso por Bilbao. Aunque mi debut tendría que haber sido con la ópera La Cenerentola, La Cenicienta, de Rossini, una infección en la garganta me impidió poder compartir con ustedes esta ópera maravillosa. Creo que no cambio por nada, de verdad, creo que no cambio por nada el haber hecho mi debut operístico en Bilbao con la ópera Los Pescadores de Perlas. Una de las óperas más hermosas del repertorio
francés y en general, que por lo menos tiene dos, yo creo, de los números más emblemáticos del repertorio lírico, que es el dúo de Surga y Nadir, Au fond du temple saint, y por supuesto el aria de Nadir, Je crois entendre encore. Creo que son de las melodías más hermosas del repertorio operístico y que tuve la oportunidad de cantar para todos ustedes al lado de un elenco maravilloso, trabajar con ellos, con María José Moreno, Lucas Mitchem, Felipe Bou. Realmente fue una experiencia maravillosa y poder compartir con todos ustedes esta producción, que fue también muy linda. Compartir esta música maravillosa con ustedes realmente se queda en mi memoria como una de las, bueno, algunas de las noches de ópera más bellas de mi carrera, con un elenco tanto como el público, de lo más entregado a esto que nos apasiona tanto, que es la ópera. Ahora que volvemos poco a poco a nuestra cotidianeidad, porque llamarle normalidad creo que es darle un adjetivo demasiado benevolente a nuestra cotidianeidad. Mi gran deseo es que nos encuentre a cada uno de nosotros con un espíritu renovado, que nos encuentre como seres humanos que han sabido aprovechar este tiempo de silencio, de distanciamiento, como seres humanos que han sabido aprovechar este tiempo para meditar, para reflexionar, para crecer también. Deseo que nuestra cotidianeidad nos encuentre como seres humanos renovados, decididos a hacer una mejor sociedad, empezando por nosotros mismos. Quiero sumarme, yo sé, a sumarme a todos ustedes, a darle las gracias a Abao por esta iniciativa de Abao en Casa, que nos permitió acompañarlos a todos ustedes en este tiempo de distanciamiento, de entretenerles con este arte que nos apasiona tanto, que es la ópera. Muchísimas, muchísimas gracias a Abao por esta iniciativa y por permitirme, a través de sus redes, acompañarles a todos ustedes y traerles un momento de música maravillosa. Gracias a Abao, gracias a toda la gente que conforma Abao, y gracias también a todos ustedes como público por habernos acompañado y por hacer que esta iniciativa encontrara un buen lugar en donde hacer eco. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Veo con muchísimas ansias, espero de todo corazón volver pronto a Bilbao, porque me encantará nuevamente estar con todos ustedes, disfrutar de su maravillosa gastronomía, de su ciudad hermosísima, y bueno, esperemos que podamos vernos pronto. Cuídense mucho, y les mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Los dejo con mi querido José Antonio y Susi. Ha llegado el momento de decir adiós al programa Abao en Casa, y lo hacemos con afecto y agradecimiento a los artistas que han participado desinteresadamente en este emotivo evento de cierre. Es muy reconfortante para nosotros recibir tanto cariño y apoyo a Bilbao y a su temporada de ópera. Muchas gracias también a los miles de enamorados de la ópera que habéis seguido, disfrutado y participado del programa desde vuestros hogares. Abao en Casa nos ha permitido reunirnos en torno a nuestra gran afición, aunque haya tenido que ser de esta manera tan singular. Ahora es momento de recuperar poco a poco la vuelta a la normalidad y mirar hacia adelante. Abao Bilbao Ópera alzará de nuevo el telón de las emociones el próximo mes de octubre con la alegría y el humor de Rossini y su ópera El Turco en Italia. Una temporada emocionante, llena de novedades, en la que esperamos contar con vuestra presencia
y encontrarnos de nuevo en el Euskalduna en Bilbao. Hoy quiero recordaros también lo que Bao significa, más allá de la pura temporada de ópera. Un agente cultural de primera magnitud en el panorama lírico nacional, con una enorme proyección social y artística a través de sus programas solidarios de apoyo y difusión de la cultura. Una vocación y una labor con más de 67 años de historia que ha sido favorecida con el apoyo de muchos de vosotros y que en estos momentos complicados para todos, pero especialmente para el sector de la cultura, merece ser reforzada con un compromiso tangible que nos ayude a consolidar nuestra actividad. ABAO Bilbao Ópera ha iniciado una campaña de captación de donaciones con el fin de recuperar la posición económica perdida por el cese de actividad durante estos meses en los que se han tenido que aplazar óperas y conciertos. Para enfrentarnos a los retos que esta nueva situación nos depara, os animamos a todos a apoyar a ABAO y a formar parte del espacio cultural que ABAO representa. Cualquier contribución es bienvenida, por pequeña que sea. Haz tu donación a través de nuestra página web y colabora en la construcción de un proyecto cultural único. Gracias por ayudarnos a seguir adelante.